Hoy iniciamos un nuevo ciclo de los municipios más peligrosos de Colombia, un especial del portal de noticias de Cundinamarca y medios asociados, donde estamos mostrando la cruda realidad de lo que azotó a estos municipios en el pasado y cómo hoy estos municipios, a punta de superación y a punta de trabajo, tanto de sus autoridades como de sus campesinos, de sus gentes, han logrado salir adelante. Es un interesante trabajo periodístico donde ustedes van a conocer la realidad, la cruda realidad de la violencia, pero también cómo las ganas de superarse también logran pues, derrotar esa violencia. Bienvenidos. Desarrollamos el plan 6500 en la construcción de placahuellas. Consistía en una meta para que nuestro gobierno hiciera 6500 metros de placahuellas en nuestro periodo de gobierno. A Dios gracias y con el apoyo del gobierno nacional, el gobierno departamental y el municipio, logramos más de 15.000 metros que son representados de desarrollo en las diferentes veredas de nuestro municipio. Hoy, después de tantos años, venimos a recorrer una región que donde no se podía transitar por los factores de violencia, sobre todo los grupos armados. Esta vía que conduce al municipio era impasable. Y hoy, después de tantos años, estamos demostrando que este municipio ha retornado la paz y sobre todo con mucho progreso y desarrollo y con gente que quiere la paz, el desarrollo, pero sobre todo que vengan y los visiten. De Topaipí no es mala fama. Topaipí es un municipio muy bonito y los recomiendo que vengan porque es un pueblo muy bonito. Nos encontramos en la entrada de las veredas a la derecha, mira, la vereda Pisco Grande, Pisco Chiquito, Antonico, mira. Y a la izquierda encontramos la entrada a la vereda Castaño, que es donde encontramos un sitio con vestigios indígenas, anémonas. De igual manera encontramos una ruta excelente para hacer cañones. Observamos al frente mío, se llama Quebrada San Miguel, a espaldas mía, la Quebrada de Pisco y las cuales forman el Castaño, el río Castaño. Y acá se inicia el río Castaño. Esta se llama una pepa de parta, que la utilizan para los collares, también es medicinal. Y esta hojita, era antiguamente la utilizaban para lijar la madera. Es como una lija de agua, bien finita. Pues. Mm-hmm.
cañón. Un cañón. Una bala de cañón. Sí, una bala de cañón. Se alcanza a llegar aquí, ¿ves? Este es el plato favorito de la región. Esto es, se le llama nacuma o palmeritos. Es de esa planta. Con esto se hacen también los sombreros. Y se utiliza el plato favorito. Muy delicioso. Nos encontramos en el municipio de Topaití, en este especial de los municipios considerados peligrosos en Colombia, especialmente en Cundinamarca. Hoy Topaití, que es un municipio que está a 141 kilómetros de la capital de la República, en una vía, por decirlo en su mayoría, que le pertenece a la gobernación de Cundinamarca, en un estado deplorable, de los cuales 10.5 kilómetros son del municipio de Topaití y están en excelente estado, con obviamente pues, sus autoridades municipales pues, le han metido mucho dinero a la recuperación de esta importante vía y que lo separa obviamente de la capital de la República, una vía que ustedes entenderán que al no estar en perfecto estado pues genera pobreza y bastante atraso, pero ya el visitante, el turista puede regresar sin temor a encontrarse con una carrera en estado deplorable. La situación de violencia en Topaití ha pasado, fue una época de los años 90 hasta el 2004 donde la guerrilla y los paramilitares pues obviamente tomaron como fortín el municipio de Topaití, generando pues, cultivos ilícitos en muchas veredas, en muchos campos. Los campesinos renunciaron a tener sus parcelas, a sus cultivos, y obviamente se vieron abocados a cultivar coca y otros derivados de esta. Que fue el 2 de mayo de 2002, donde la guerrilla de las FARC, el Frente 42, asesinó al alcalde Wilson Alirio Castro Santana en la inspección de San Antonio Aguilera, en una vereda Mata de Ramo. Eso desencadenó una serie de cosas muy delicadas en el municipio de Topaití. Luego, en el mes de julio del mismo año, 2002, 5 policías fueron asesinados por las FARC, cuando está el helicóptero que traía el dinero, la remesa para el Banco Agrario, pues fue atacado y fue derribado, y allí murieron 5 policías. Pero hoy Topaití es diferente, ya hoy Topaití no tiene pues ese tipo de situaciones, ese tipo de violencia que en el pasado pues tanto atemorizó a los colombianos y que obviamente hizo pensar a los colombianos que Topaití era un pueblo bastante peligroso. Hoy la realidad es diferente y hoy les vamos a mostrar a ustedes, gracias al portal de noticias de Cundinamarca. Aquí hoy en día estamos, se cambió totalmente, ahorita todo está en completa normalidad, paz, tranquilidad, ha cambiado mucho. La zona está perfecta, no hay problemas de nada. Cuando usted viajaba a Bogotá, cuando era la época dura aquí en Topaití,
en el año de los 90 al 2002 más o menos. Cuando usted iba a Bogotá y se regresaba, ¿qué le decía a la gente? Cuando usted le decía, me voy para Tofaití, ¿qué le decían los bogotanos o qué le decía a la gente, su familia o amigos? Uno los invitaba, les decía, vayan, nos visitan. Decían, no, eso allá hay guerrilla, allá hay paramilitares, hay mucho conflicto, ¿a qué vamos? En cambio, hoy en día, ya no, nosotros queremos ir, consíganos varios sitios, nosotros queremos ir por todos los lados. No sirve, nada, mano. ¿Sabes qué haces? El peluca, mi saludo. ¿Cómo ha sido esa transición del campesino de ver cómo los cultivos de coca le daban plata a hoy va a volver a recuperar sus cultivos? ¿La gente sí está juiciosa, está trabajando en el campo o ha sido demorado el proceso? Pues ha sido como un poquito demorado porque lo que pasa, debido a eso salieron varias ayudas y varias gente se mal acostumbró, pero ahorita han avanzado tanto esto y las charlas que han habido. Entonces ya como que han abierto los ojos y dicen, no, venga, esto no es así por el camino de estarnos con la mano, entonces vamos a continuar trabajando, ¿sí? Entonces, y todas esas invitaciones que uno les ha hecho y la gente, charlas, entonces la gente ya está pensando en cambiar la mentalidad. Hoy los jóvenes son más activos, aunque lamentablemente se tiene que decir que la migración es alta debido a las faltas de empleo, a la falta de oportunidades en el municipio. Pero también hay que rescatar que gracias a los programas que ha llevado el municipio, en este momento hay una que se llama Revolución Productiva, donde se está incentivando al campesino a cultivar, a aprender nuevas técnicas de cultivos, a manejo de granjas integrales y a todas esas ayudas que está dando el gobierno, los jóvenes se están quedando un poco más en sus parcelas, un poco más en las fincas. Para hacerse tatuajes, vea, llega y coloca ahí la palmadita, vea, faltó de las palmeras y listo. Estamos continuando acá en el recorrido por el municipio de Tofaití. Llevamos cerca de 2 horas de recorrido sobre una quebrada muy bonita, por cierto, con mucho paisaje, con mucha fauna. Y es el contraste de lo que sucedió hace más de 20 años en este municipio, donde precisamente un paseo de estos, lo que llaman paseo de olla o el paseo familiar o paseo de amigos, no se podía hacer porque había temor de que uno se encontrara o las personas se encontraran algún grupo ilegal, algún grupo armado por aquí, por esos lugares. Hoy, después de 20 años, hemos recorrido, no hemos encontrado sino paz, mucha fauna, por cierto, muchas cosas bonitas. Y es la invitación que hacemos para que retorne nuevamente esa fe y la esperanza a estos pueblos que, lastimosamente, en el pasado la violencia les dio mala reputación. Continuamos.
le resbala, Gaby. Métase una. Y esa agua está bien. Ya, galleta. Claro que está. ¿Qué no? Ya, creo, ya le tocó. Ahí no. Esa aventura. Estamos al costado, atrás de la iglesia del Tobaití, el barrio San Benito. O sea, estamos pegados al castro. Mucha vegetación novedosa, harto piedritas novedosas, cristales, mucho material para que la gente observe. Donde el sector de Salvador o más exactamente el Diamante es donde el recorrido ya se torna mucho más fácil de hacerlo, plano, pocos obstáculos. A partir de acá hacia arriba vamos a encontrar ya un obstáculo más grande, ya vamos a tener que físicamente estar mucho mejor para poder llegar al sitio donde vamos, que es la cascada del Diamante. Sí, eso ahí por encima, como yo hice así. Ahí me... ¿Cúrame? No, por ahí. Por abajo, es mejor. Sí, porque arriba se resbala. ¡Ay! Sí, está... Ese es un... Sí, aquí lo tengo. Parecen paticos. ¿Sí? No, no pega duro. En este momento nos encontramos en la cascada de Sucuna, se llama así. Esto da nombre que el nacimiento de agua que abastece del municipio en este momento nace acá por 7 metros arriba. Llegamos, Montay, cansados, 3 horas más. Una travesía donde Topaipí es lo más bonito, definitivamente los paisajes más bonitos que tiene con el Parque Colombia Topaipí. Que mira de cara al progreso, la gente ha vuelto, aquellas personas que tuvieron que irse por causas de la violencia están retornando y están trabajando en su municipio. Tenemos la esperanza, la fe, la ilusión de que en pocos años nuestro municipio esté aún en un mayor nivel. Por acá los esperamos y estamos para servirles.